Botinis mutabilis, mejor conocido como el mayate. Se les llama escarabajos del mes de junio porque los adultos aparecen en dicho mes. Este asombroso insecto puede llegar a medir aproximadamente entre 2 a 3 cuartos centímetros. Son de color verde metálico muy brillante en su vientre y sus patas, así como en la parte de arriba es un verde pálido. Y estos bichitos están activos durante el día entre mezquites, árboles y pirules para buscar dónde colocar sus huevos. El mayate es un bicho inofensivo y una pieza irreemplazable, ya que es el encargado de descomponer la materia en nuestro ecosistema. No pica y no es venenoso. Al contrario, su torpeza al volar demasiado puede llegar a chocar contra la pared y al caer al piso patas arriba es imposible por sí solo poder voltearse. El sonido del mayate es un